cine es viernes y como tal lo que toca es contaros todo lo que da de sí esta semana. Una semana en la que a pesar de que el calorcito y el buen tiempo han brillado por su ausencia, lo que sí ha habido han sido actos sociales de tendencia y de moda que han puesto ese puntito de glamour a las calles zaragozanas. Os podéis imaginar que con esto el programa viene cargadito, cargadito, vamos, como viene siendo habitual, ¿no es así, Carolina? Buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches, Teresa, muy bien, la verdad es que no paramos porque estamos siempre pendientes de la actualidad. Y aprovecho para deciros que si vosotros queréis estar pendientes, pero del programa, podéis hacerlo a través de Twitter con el hashtag Culgadas. Y ahora yo, si ya, Teresa, arrancaría. ¿Cómo lo ves? Pues lo veo muy bien. Vamos, si nunca mejor lo he dicho, porque hablando de vista y hablando de ver, te contaré que este martes el Centro Óptico Viñuales organizó una showroom para presentar sus nuevas gafas de sol. ¡Qué bien! ¡Qué buena idea! Ya le hemos dedicado espacio a las gafas de sol en este programa, porque aparte de proteger la vista, que es fundamental en estos días, son un complemento ideal para cualquier look. Ideal, y yo creo que es obligatorio, Carolina. Bueno, créete que es que ahora la nueva tendencia viene con la montura en tejido denim. ¿Qué te parece? ¿Tejido denim? ¿Gafas vaqueras? ¿Cómo lo ves? Bueno, estoy deseando verlo. Adelante, Felipe. Viñuales Centro Óptico presenta la nueva colección de gafas de sol denim de Diesel y Tommy Hilfiger en una showroom a la que Culgadas no podía faltar. Y es que las gafas de sol también se apuntan a la tendencia estrella de verano, el tejido vaquero, con texturas sorprendentes que no van a dejar indiferente a nadie. Vamos a verlas. Las gafas de Diesel son estupendas, son unos tejidos vaqueros chulísimos, completamente diferente cada una y exclusivas, porque además como están hechas de los propios tejidos denim de los vaqueros Diesel, pues cada corte es diferente, con lo cual cada persona que lleva una gafa de estas son exclusivas totalmente. A diferencia de las de Tommy Hilfiger, que tienen las varillas de una textura de imitación a la tela vaquera, y lo que tiene de bueno es que son intercambiables. Le puedes elegir la varilla en color rojos, en azules, un montón de colores. Hay colores claros, hay camuflajes, luego vienen con espejos en azules, en rojitos, en plata, muy bonitos. La verdad es que estas son totalmente moda, muy veraniegas también, y estas otras lo mismo, también tienen las texturas y los colores. Los cristales están degradaditos para todo tipo de personas. Más gente joven,
tipo de gustos. No pesan, texturas novedosas, colores de tendencia. No sé vosotros, pero yo desde luego no sabría con cuál quedarme. Y qué ponibles estas gafas, Teresa. Además, las últimas que te has probado te quedan fenomenal. Ay, Carolina, muchas gracias. Qué piropos nos echamos, ¿eh? Hombre, tiene que ser. Bueno, he visto el primer reportaje. Ahora te toca a ti contarme dónde has estado esta semana. Pues yo estuve en una exposición que me encantó, que fue en el Espacio Nazca de la calle Francisco Vitoria, y eran diseños coloristas preciosos para aplicar al textil. Muy interesante. Yo creo que quizá un poquito complicado, ¿no? A priori, aunque bueno, las técnicas para estampar prendas han avanzado mucho en los últimos años, ¿no? Sí, pero precisamente lo que vamos a ver en el siguiente reportaje es una técnica serigráfica totalmente artesanal. O sea, ya verás qué interesante. Pues mira qué bien, porque además si recordáis la semana pasada os explicamos cómo confeccionar una prenda. Así que mira, hoy toca la serigrafía. No esperamos más. Felipe, dentro vídeo. The Dinner Party es el nombre de la exposición que aunaba arte y diseño y que se convirtió en mi objetivo audiovisual. Fátima, la autora, a la que artísticamente se le conoce como María de la P, quiso recrear con sus lienzos y sus serigrafías una cena muy especial, a la que hubieran estado invitadas aquellas mujeres de Rompe y Rasca que habían conseguido hacer historia. El leitmotiv de esta exposición es presentar un poco la marca de María de la Piel, el espíritu de la marca. Entonces, ante todo, transmitir positividad, alegría y esa frescura de la que hace gala Fátima. Pero ¿cómo se llega hasta aquí? ¿Cuál es el proceso artístico? Ella misma nos lo muestra. Fátima me cuenta, el proceso de estampación serigráfica empieza
con el diseño de los dibujos, al que le sigue un cuidado proceso artesanal por el cual se le van poniendo los colores a las telas. Hay que organizarlos bien para saber cuál va en primer y segundo lugar y después, ¡voilà! Un resultado que, según cuenta la artista, siempre es sorprendente, pues confiesa que en él hay algo de intuición e improvisación. Los diseños de María de la P no solo se aplican al mundo del textil hogar, donde además de los manteles podemos encontrar colchas, cojines, cortinas y alfombras, entre una amplia variedad de tapicerías. También la moda ha inspirado las creaciones de la autora, que ha conseguido crear divertidas corbatas y atractivos kimonos. Mención aparte merecen las camisetas que cuentan con la firma de María de la P, el mismo mensaje optimista que forma de flor se ha estampado en unas prendas ideales para este verano. ¿Te han gustado? Pues este domingo en el Mercadillo de las Armas tendrás la oportunidad de adquirirlas, porque María de la P y sus creaciones estarán allí. Hasta entonces, nos despedimos de ella y de su trabajo. Adiós. Bueno, Carolina, ya hemos hablado de complementos, hemos hablado de tendencias, hemos hablado de moda. ¿Con qué seguimos ahora? Pues yo seguiría hablando de moda, la verdad es que sí, pero lo haría de tallas grandes, que es un tema que todavía no hemos tocado en este programa y es muy importante. Pues me parece genial. Además, justo en esta época, en verano, que hay algunas que se martirizan con esa maldita operación bikini chica y con unas que estamos con unos kilitos de más, ¿no? Pues sí, y el tirón que tienen las curvas, que bueno, que no lo digo yo, que lo dicen los grandes diseñadores internacionales y las revistas de referencia. Así que bueno, vamos a ver el reportaje que ha hecho nuestra compañera Solana Buffy, que nos lo cuenta todo al respecto. Hoy las pasarelas entran a debate. ¿Qué hay detrás del concepto de mujer perfecta? ¿Acaso el metro se convierte en el enemigo de las féminas en lo que a moda respecta? El conocido 90-60-90 forma ya parte de un mito. Y la realidad es bien distinta a la que nos puede ofrecer la varita mágica de Photoshop. La prensa desde hace tiempo hace eco de las verdaderas curvas y es que no hay talla que impida mostrar la sensualidad y belleza de toda mujer. Thank you.
Las tallas XL han sido protagonistas de prestigiosas revistas como Vogue o Elle, aun cuando desterrar la talla 34 y los rostros de delgadas modelos parece ser la tónica dominante en el mundo de las tendencias. El exceso de peso, o también los llamados kilitos de más, afectan a cientos de mujeres y también a los hombres. Algo que no solo se vincula a una mala alimentación, sino también a ciertas enfermedades. Pero esto no resulta en impedimento para ir a la última y encontrar nuestro propio estilo. Góticas, poperas, rockeras y alternativas. La creatividad de los diseñadores plasmadas en sus prendas nos permiten acceder a infinidad de opciones. Al fin y al cabo, de lo que se trata es de ponerle humor al asunto y de sentirnos cómodas con la ropa que llevemos. Y si alguien ha sabido sacarle una sonrisa a esta cuestión, es el controvertido diseñador alemán Karl Leitchefer, quien junto al ilustrador Alessandro Palomo crearon una serie de bocetos en los que se puede ver a reconocidas figuras como Donatella Versace, Tom Ford o Anna Wintour con exceso de peso. Desterrado el mito del cuerpo perfecto, ponte guapa, sal a la calle y pisa fuerte. Como diría Coco Chanel, todo lo que es moda pasa de moda, el estilo jamás. Madre mía, como vamos hoy, Carolina, estamos que no salimos, ¿eh? Sí, y todavía hay más, ¿eh? Porque ahora es el turno de nuestro estilista Jesús Larrode, en su sección Guapa Tú, que creo que nos va a hacer algo relacionado con lo que ya hizo la semana pasada. Efectivamente, sí, la semana pasada él despidió su sección anunciando que hoy explicaría ese moño o recogido maravilloso que llevaba nuestra modelo Raquel, a la que le hizo un maquillaje ahumado. Estaba buenísima. Sí, sí, seguro que hace fácil lo difícil, como siempre. Vamos a verlo en su sección Guapa Tú. Como ya os dijimos en el programa anterior, esta semana vamos a enseñaros a hacer este movimiento tan elegante para completar el look. Vamos a verlo. Comenzamos realizando ondas por todo el cabello con la plancha, como ya hemos visto otras veces. Esto ayudará a recogerlo mejor. Dividimos la nuca en dos partes y las cruzamos para evitar que quede suelto. Recogemos el resto de la melena y la unimos a estos mechones para hacer una coleta alta, dejando libre un mechón en la zona del flequillo. Pulimos bien todo el pelo con laca y hacemos la coleta.
Colocamos un aro de horquillas alrededor, tal y como se muestra en la imagen. Vamos cogiendo mechones de unos 3 dedos de grosor y realizamos anillas con ellos de este modo. Después los colocamos hacia un lado sujetándolos con horquillas. Las que hemos colocado anteriormente nos ayudarán a que quede bien fijo. Repetimos esto con el resto de mechones rodeando la coleta, haciendo el giro en dirección a las agujas del reloj. Acomodaremos todo de tal forma que quede bien. Nos aseguraremos de que todo queda bien sujeto con horquillas. Terminamos aplicando laca y recogiendo el flequillo que peinaremos bien y sujetaremos en la parte trasera del moño. Ya estáis listas para deslumbrar con este look tan sofisticado. Hasta la semana que viene. Como ya hemos dicho al principio del programa, el buen tiempo ha brillado por su ausencia, pero las previsiones apuntan que la semana que viene va a ser muy calurosa, Teresa. Pues la verdad ya es hora, yo estoy cansada de llevar la chaquetita todo el día de un lado para otro, estamos en verano y lo que toca es ir a la piscina, ir a la playa, a lucir ese bikini de temporada, ¿no? Así que precisamente para hablar de la moda de baño de esta temporada, esta noche nos acompaña Pilar Vallespín de Lencería Emmy. Buenas noches. Hola, buenas noches a todos. Pilar, la primera pregunta obligada es que nos cuentes o que nos avances las temporadas para este verano en moda de baño. Mira, este año hemos recibido pues, como primicia, como moda y tendencia, esto que tenemos aquí en el maniquí, que es un tipo crochet como si fuera de ganchillo y que viene en diversos colores, especialmente blanco, negro y rojo. Y que nos va a dar maravilla con cómo vamos hoy. Con la ropa, claro. Y con estos días que se avecinan de muchísimo calor. Así, ese es muy de tendencia. También lo es los cuadros Vichy, que hemos traído una breve representación, y los estampados étnicos. Hay otros, hemos tenido formatos de faldita que se han impuesto este año, hemos vendido muchas unidades porque que es el aspecto retro del baño, abandonando un poquito ya la braga alta, pero aportando colores, lazos, falditas plisadas, detalles, ¿no?
traído, pero que por una cuestión de espacio, pero que los tenemos en la cerería EMI a disposición de todas las chicas. Y hablando de detalles, Pilar, también brillantitos veo, ¿no? En esa parte de arriba se llevan mucho. En ese étnico le han puesto una pincelada ahí de abalorios que brilla. Lo digo porque la ropa no es que se lleva. No, no, sea, no está generalizado. Digamos que la lentejuela ha caído mucho. Ah. Hemos tenido estos años pasados muchas colecciones con lentejuelas, pero este año no es tendencia especialmente. Pero en ese sí. Dolores Cortés con ese estampado bonito este verano. Y en cuanto a las formas, Pilar, ¿se impone, se sigue imponiendo el bikini al bañador o qué pasa con sí. el trikini también? Vamos a ver. La gente el bikini se vende en un 60% frente a un 40% de bañador. El bañador va enfocado pues, a unas edades. Cada vez la chica joven opta también por el bañador, pero tiene que ser una línea muy, muy joven. En esas estamos. También los fabricantes se esfuerzan en aportar ideas y nuevas tendencias para que la chica más jovencita pueda llevar un bañador. Pero de momento, toda la gente más joven, digamos de 50 para abajo, van a llevar bikini. De 50 para arriba, empezamos a llevar ya un bañador. Que nunca es el bañador que pensamos de señora mayor. No. Es juvenil siempre porque ahora no hay mujeres mayores. No existen. Qué bueno eso. Ha terminado. Lo vemos diariamente en la lencería de mí. Nos piden tendencia, nos piden frescura. Piden mucha moda. Oye, Pilar, hemos hablado de la tendencia que viene. Nos has comentado este ganchillo, estilo retro, pero los tejidos también han cambiado. Siempre están en plena evolución. O sea, estos bordados, brocaditos, tejidos labrados que tienen un relieve, eso es, prácticamente todos los años hay colecciones con ese tipo de tejidos muy innovadores que se secan rápido. Que no retienen agua, que la repelen, que secan rapidísimo. Salimos del agua y ya no tenemos ni una gota. Las copas todavía cogen un poquito, estos que son de relleno con foam, suelen recoger un poquito de agua, pero cada vez menos. Está muy evolucionado en el mundo textil en ese sentido. Y estos días en los que seguro que hay muchas mujeres que todavía están eligiendo el bikini que van a lucir en verano,
¿Qué consejo les darías? ¿Qué es lo primero que hay que tener en cuenta a la hora de comprarse un bikini o un bañador? Nosotros atendemos en Lencería EMI a la estructura física de la mujer, sobre todo el pecho, que es una cuestión que allí nos preocupa mucho, porque en Lencería EMI estamos volcados en las tallas y copas. Entonces atendemos a las grandes copas, que es este tipo de mujer que, aun teniendo una talla pequeña de ropa, tiene una gran talla de pecho. Y ahí es donde se presenta el mayor problema. Porque, claro, ese tipo de pecho no puede llevar un tirante finito como el que vemos aquí. O sea, este tirante que soporta en una 90 perfectamente, que sería tu talla, esto una copa grande no lo puede llevar, aunque tenga un cuerpecito de la 38. No puede. Tenemos que aportar un gran tirante, como el que nos enseña Teresa en este momento. Ese es un tirante que soporta perfectamente un pecho amplio, grande. Entonces, aunque la niña o la chica quiera un tirante finito, pues va a tener siempre que ir a esa estructura de sujetador de bikini. Y nosotros aconsejamos, porque tenemos una larga experiencia, claro, prácticamente cuando yo veo a una chica entrar en la tienda, yo ya hago un perfil, yo ya sé perfectamente lo que le puede encajar por su estructura física e incluso por su forma de ser. Claro. O sea, son muchos años de probador y estamos muy preparados para atender a cualquier tipo de mujer. Claro, además es que yo creo que precisamente el bikini y el bañador se tiene que adaptar muy bien a tu cuerpo, ¿no? Y tiene que ser cómodo también. Es que fíjate, vamos desnudas en ese sentido. Y es la única prenda, claro, que nos cubre. Quitarle importancia a ese pedacito de ropa es una... Tenemos que sujetas y bonitas. Y entonces hay que cuidarlo. Oye, Pilar, y para completar el look de una mujer, luego hablaremos de moda de caballero, pero para completar el look de una mujer, en lencería también tenéis complementos, porque el caftán se lleva mucho. Sí, claro. Pareos. Aquí hemos traído, tenemos pareos, tenemos prendas que coordinan perfectamente con cada línea de bañador. Este es el de, hemos preferido traer el de Dolores Cortés, pues porque es un estampado que me ha gustado mucho. Este caftán, pues en todas las colecciones, los blancos tienen su propia prenda y los rojos, o sea, cada uno coordina con cada colección. Sí, podemos perfectamente. Podemos, o sea, que se siguen llevando, ¿no? Yo es que recuerdo, sí, a mi madre siempre cuando era joven, que siempre tenía un pareo, siempre tal,
es algo que se existen lleva las amantes, ¿no?, del pareo, y existen ahora pues nuevas tendencias que son pantaloncitos que parecen una faldita que se prolongan hasta encima del pecho, con lo cual, bueno, pues lo subes con muchísima facilidad, aunque vayas mojada, puedes subir esta prenda y te cubre perfectamente. ¿Del mismo bikini? Sí. Coordinado con el bikini, por ejemplo, no lo hemos traído aquí, sí, pero no lo podíamos mostrar al público, pero esta colección, por ejemplo, pues tiene este pantaloncito corto que queda como un vestido que sube hasta aquí, que queda muy favorecedor, que te permite ir a comer al comedor del hotel o al chiringuito a tomar algo sin vestida perfectamente. Fíjate, yo he visto ese tipo de modelos en los bikinis pensados para las embarazadas, ¿no? Para que les tape la tripita. No, también para todo tipo de chicas. Se sube así y entonces vas como más vestida. Claro, porque todo el mundo no puede llevar un pareo, no puede llevar un vestidito, el típico vestidito que también tenemos, de algodón sencillo, que bueno, pues es una cosita para salir del paso, pero hay prendas coordinadas muy interesantes, pero mucho como vestidos. Oye, Pilar, ya nos estamos quedando sin tiempo. Háblanos un poquito de la moda en caballero, moda de baño en caballero. Bueno, aquí hemos traído un par de modelos que son de este G, que lencería M. Tenemos más modelos que no hemos traído aquí. Pues la tendencia es muy bajos de cadera, cada vez más, sí. Y muy marcados. Este es un bañador que hay que tener un buen cuerpo. Pero los chicos que tienen un buen cuerpo vienen a la lotería, ¿no?, y se los compran así. Sí, y ha caído un poquito pues el bermuda de toda el la bermuda. Vida, estos cortos que no son ni cortos ni largos, y van ganando posiciones siempre este tipo de bañador, que luce mucho en un chico de gimnasio. Que tenemos muchos. Y para los mejores un poquito más avanzados. Sí, pues ahí tenemos modelos más tranquilos, pues en cuadritos, en rayas, en estampados florales también para los más atrevidos, en colores malvas, que hasta hace poco pues en caballeros eso no se veía. Y bueno, lo que no hemos hablado, Carolina, que antes me has comentado, es el triquini, que nosotros en la feria de mí también traemos y tenemos a disposición del público femenino triquinis que favorecen. Y si no, ven y pruébatelos. Lo haré, Pilar, pero claro, eso tendrá que ser en otro momento. Muchas gracias por habernos acompañado. Te invitamos a que te quedes aquí a despedir el programa con nosotras. No sé
Teresa, que tenemos como broche de oro. Pues mira, nos vamos a despedir con un vídeo maravilloso de Dior. Es un pequeño teatro, es una exhibición itinerante que hizo de miniaturas de la firma de alta costura francesa. Pero antes, como siempre, os vamos a hacer una recomendación, y es que visitéis este domingo el mercadillo de la calle Las Armas desde las 11 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Ahora sí, Pilar, mirando